Hola, Arte Maníaco. Esto es Art Attack, el programa de manualidades que te demuestra. Volvemos en 5 minutos. ¿Qué pasa, chavales? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y yo que me alegro. Por el título de este vídeo diréis: ¿pero qué cojones está pasando aquí? Y entonces la costurera vuelve a entrar en el camarote y dice: no va a haber psicólogo que te cure. Sí, qué bueno el final, ¿eh? Sí, ya solo necesitas la primera parte y tendrás mucha mierda. Chicos, mirad eso. Ferb y Perry han vuelto. ¡Hola, Ferb! ¿Cómo es que habéis vuelto tan pronto del concurso de debates? Hemos terminado antes de lo esperado. Tienes razón. ¿Las manzanas cómo se acuestan para tener manzanas? Nos quedamos sin palabras, ¿no? ¡Qué bonito! Este chico parece un porrero. Llegas a tiempo para tomarte una magdalena de leche calentita del entrenamiento de ayer. ¿Entrenamiento? ¿Qué polla pasa aquí? Todo empezó de forma muy sencilla. Me había levantado temprano para ayudar a Isabel a conseguir su insignia de surf. Gracias por ayudarme a ganar mi insignia de surf. Y le dije que no había problema. A mí no me habla así. Y llegado a ese punto decidí dejar de fumar. Tengo la agenda libre de compromisos, mira, echa un vistazo. Se me ha ocurrido hacer unos cuantos prototipos. Cuando elijas tu favorito, diseñaremos tu tabla a escala. Oh, son tan monas y pequeñitas que una ardilla podría hacer surf en ellas. Si tuviésemos una caja de canapés. Hemos encontrado una caja de canapés. Sí, junto a una caja de escorpiones, que es lo que quería traer yo. ¿Qué no nos ejecutáis y ya acabamos con esto? Enséñanos a las pequeñinas. Vale, pero no esperéis demasiado de ellas. ¿Qué es lo que les pasa? Es para que le demos vueltas. Para pensar. Esas cabezas no están bien. Tomad, pequeñinas. Tomad una almendra. Es una almendra, se come. Ahora entiendo lo que dices, no parecen ardillas. Ferbia, es verdad, está en el... en Pekín, y si no, en Pocón. ¡Oh, oh! Yo haré de Ferb. He estado practicando mucho. Ahora me ha venido tu cara. La sociedad, cuando ve a una persona así, ya huye. Ahora di, y Perry, yo he estado practicando. ¿Qué hace todo? No lo sé, ¿para qué me lo preguntas a mí? Y así fue como empezó el día. ¿Y Perry, dónde está ahora? Bienvenido de nuevo, Agente B. ¿Has tenido un placentero día libre? Bueno, te cuento. Hay una crisis en Danville que podría destruir la esencia de nuestra propia existencia. Nunca ha habido una amenaza mayor. ¡Qué puta madre! Oh, seguramente querrás que te lo explique. Hay escasez de melocotones en Danville y hemos averiguado que detrás de ello está Doofenshmirtz. Ve a averiguar qué es lo que trama y... ¡Qué mierda! ¡Hambre! ¡Caramba! Sí que tiene prisa. El tiempo fue pasando y fue entonces cuando llegó Candace y nos dijo... ¡Phineas y Ferb! Tú me has enseñado a ser una leona. ¿Y eso? Exactamente como hizo ayer. Salvo por lo de Ferb. Ya, gracias. ¿Qué estáis haciendo? Estamos hablando de lo que hicimos ayer. ¿Entonces es como una confesión? Sí. ¡Oh, es perfecto! Iré a buscar a mamá y podrá oírlo. Vaya tela. Pero no digáis nada más hasta que volvamos. Y eso va por ti también. Lo habrá dicho irónicamente. ¡Hala, la muere! ¡Hola, Perry el ornitorrinco! Me olvido muchísimas veces de lo... ¡Cabrón! ...eres, sobre todo después de tratar con el agente que enviaron en tu lugar ayer. ¿Qué tal el concurso de debates? Tienes razón. La gente está muy mal de la cabeza, yo también. Madre mía, cómo está la vida. ¡Aquí están, mamá! Hola, chicos. Muy bien. ¿A qué viene todo esto? Me río en tu cara, payasa. Oh, me encantan las historias. Ah, no son simples historias, sino toda una revelación. Hay que oír cada burrada. Bien, por fin hemos llegado a la parte musical de la historia. Habíamos decidido que ya era hora de enseñar a las ardillas a ser ardillas. Buford, ¿enseñaste a las ardillas a bailar? Yo soy como un pollo. ¿Por las capas que tienes? Sí, por eso también. ¡Buen trabajo, cadetes! Y ahora bajad del árbol. No, no, no. La cabeza primero. Cuando te hablan, entiendes bien las palabras. ¡Vamos, mamá! ¡Tienes que ver esto! Vaya, ¿habéis visto eso, chicos? Amazing que te cagas energy. ¡Eso no se lo habíamos enseñado!
Buena suerte, pequeñinas. Me acordaré de vosotras cada vez que me vacune de la rabia. Se va a ver un follón que no sabe ni dónde se ha metido. Bueno, ya les has oído. ¿Vas a castigarles o qué? Espera. Vale, ahora. La verdad es que me ha encantado que enseñaseis a unas pobres tonterías abandonadas y las ayudaseis a perderse la vida. Me siento muy orgullosa de vosotros. ¡No, no puedes! ¡Quiero justicia! ¡Quiero! ¡Y pan! ¡Toma la cajita! Estás de suerte. He hecho pastel. ¡Toma la cajita! ¡Y pan! ¡Toma la cajita! Te he oído a la primera, cielo. Done. What I'll have to say that you were second to none.